testigos muy pequeños, niños que seguramente no se van a olvidar nunca de esa situación. Pero en este caso te vamos a hablar de un hombre que baja del auto con su hija. La escena, ¿no? La escena de la más sencilla del mundo, bajar con tu nena de la mano y mirá. Es que a esta altura uno tiene que pensar que buscan gente con pibes, porque saben que uno no se va a resistir. Esto fue en Remedios de Escalada, Rolo. Ay, la nena se abraza. Pobrecita. Lo llamativo es que realmente toda la semana nos tocó contar historias en donde los chiquitos, y siempre el relato de sus padres, mi hijo no puede dormir, no se lo olvida más, tiene miedo de que me muera, de que me pase algo, de que vuelvan los delincuentes. Estaban tranquilos. Acababan de bajar del auto, se ve cuando ponen la alarma. Y también se va a ver cómo les llevan el auto. Pero también lo que decimos, en este caso no pusieron el auto perpendicular. No hay manera. No hay manera. Podemos hacer peritajes de los errores que cometemos, que son alarma para los delincuentes, pero no podés hacer nada. No podés bajar del auto. No hay manera. Marcelo Padovani, más detalles. Hola, Rolo. Hola, Sole. Buenas tardes. Esa es la cámara con las imágenes, ¿eh? Arrancamos como arrancamos siempre, mostrando la cámara que toma las imágenes que después ponemos al aire. En realidad, después las cámaras, la verdad que sirven para muy poco, Rolo, porque el hecho ya ocurrió. Repasamos, Sole, si te parece, el lunes, la familia que se iba de vacaciones en Avellaneda. Pasaron ladrones en un auto, pararon, se llevaron todo, chicos sí, sí. Que salen corriendo para un lado. Ayer, las chicas que bajan del cumple, que venían del cumple con el papá, con la torta en la mano. Que tiraron a la mamá. Los delincuentes y las roban. Y anoche pasó esto que están viendo, que vieron recién en la pantalla de América a través de América Noticias. Vienen camuflados, no sé si camuflados, pero escondidos de noche, entre los árboles. Mirá, allá hay dos árboles, oscuro. Aparecen estos dos y parece que el objetivo son los chicos. El que está con chicos de noche solo en una calle medio oscura, que tenga cuidado porque está, parece de moda, lamentablemente, robar a padres. Claro, porque con saben, hijos. Y saben que no te vas a resistir, ni vas a salir corriendo, ni vas a dejar el pibe. Y esta nena, Rolo, vos fijate cómo reacciona la chiquita, 10 años, porque primero le sacan todo al papá. Y después se llevan el auto y la nena lo abraza al papá, como diciendo, bueno, papá, gracias a Dios no te hicieron nada. Anoche la nena allí de Villa Luciurá que gritaba, no lo mataron a papá, no lo mataron a papá. Bueno, mirá las cosas que tienen que vivir 10 años, ¿no? 10 y 11 años los chicos víctimas de los asaltos en esta semana aquí en el Gran Buenos Aires. Bueno, a ver, Marce, es interesante lo que vos contás, sobre todo porque en una semana nos toca cubrir estas noticias. Vamos a repasar esas imágenes que acabás de describir, que acabás de enumerar, que ocurrían solo en esta semana y cómo los chicos terminan siendo los testigos de los asaltos. Chicos que son inocentes, que no tienen por qué estar pensando en la inseguridad. La primera nos lleva a Avellaneda. Y ahí te vas a dar cuenta cómo estaban a punto de salir de vacaciones. Estaban en la vereda. Imagínate ese momento. Les llevaron todo. Nosotros contamos, les llevaron las mochilas, las tarjetas de crédito, la llave. Tuvieron que cambiar la llave, los documentos. Un nene que escapa corriendo, o sea, desesperante. Desorientado. El nene corriendo. Está la otra cámara. El nene que sale corriendo desorientado. Porque, claro, de hecho, a mí me pasó también. Cuando vos estás con nenes, ¿qué podés hacer? ¿Vas nada. A salir corriendo? Los nenes no pueden todo. Correr a tu velocidad. ¿Te vas a pelear? Tenés los nenes ahí. No, no puedes hacer nada. Bueno, en este caso es cuando volvían del cumpleaños, claro. Villa Luz Uriaga. Y presten atención acá a la nena que baja con la torta en la mano. Viene de un cumpleaños. Y la bronca, ¿no? Está bailando al lado del auto, viene contenta, viene de un cumpleaños, agarra ahí la torta está. Agarra ahí. La torta. Mirá, una noche divertida de una familia y ahí todo se vuelve pesadilla. Y hay un disparo y al hombre lo tiran al piso, la nena sale corriendo, termina tirando la mochila abajo de un auto, pero siempre lo mismo. Sí, pero aparte con un agravante en este caso, ella ve cómo golpean a su papá. Claro. Ve cómo lo tiran al piso y le pegan patadas. Sale un vecino, tira cosas, pero ¿qué hacer?
Y ahora van a ver el más temible, que es el de Rafael, a un ataque a una familia que estaba tomando mate en la puerta. Y le dispararon también a una nena. Una nena que le pasa una bala centímetros, nada, milímetros de la cabeza, le roza la oreja. Le roza la oreja, o sea que piensan a cuánto estuvo de que la mate directamente un balazo en la cabeza. Un delincuente que le ve a una nena y le tira un balazo en la cabeza. Dispararon a toda la familia. Bueno, esto para cerrar lo que es una semana cargada de inseguridad, donde los chiquitos lamentablemente son los testigos directos. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos sean felices, quieran salir a la calle, tengan ganas de bajar del auto con lo que les estamos mostrando día a día?